carismática y lo digo así como en signo de interrogación misa carismática seguido en muchos retiros muchos se acercan a mí me dicen padre podría celebrarnos una misa carismática o una misa de sanación o una misa de liberación entendamos primero cuál es la palabra carismático y que ahorita está muy de moda incluso en los últimos años en todos los niveles de la iglesia, desde los teólogos o en las universidades, como en los feligreses, se utiliza mucho esta palabra, los carismas, carismático. Pero no todos la utilizan con el mismo sentido. Veamos primero cuáles son los tres grupos más grandes en donde se emplea esta palabra, carisma. Y después vamos a poder aplicarlo a lo que es la Eucaristía para al final poder entender aquello de misa carismática, misa de sanación o misa incluso dominical o misa de liberación. Pero empecemos, carisma. Muchos teólogos utilizan esta palabra para referirse a la acción del Espíritu Santo que congrega a las personas en torno a Jesús. Es el Espíritu Santo quien hace presente a Jesús y la unidad de los cristianos. Ahora, ellos ponen el énfasis en el dador de los dones, en el Espíritu Santo que congrega. De ahí que carisma o misa carismática, pudiéramos entenderlo como aquella misa donde el Espíritu Santo es el que congrega. La segunda idea que tenemos de carisma o misa carismática es la... Se refiere a las gracias concedidas por el Espíritu Santo, a los dones, incluso la palabra carisma significa eso, gracia, regalo, es decir, un don. Dios que nos da gracias, que nos da carismas, que nos da dones. Precisamente la Eucaristía es un don de Dios y recibimos el don más grande que pudiéramos nosotros recibir en esta tierra ya sea el don del amor del Padre, el don de la persona de Jesús en la especie eucarística o el don del Espíritu Santo. Así que efectivamente, la misa es carismática porque es Dios quien nos da un don por excelencia, Él mismo se nos da. Pero además, nosotros también respondemos a ese don ofreciéndonos a nosotros mismos a Dios. De ahí que en una acción de gracias nos entregamos a Dios. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Pero hay otro grupo de personas que define la palabra carisma o carismático o misa carismática a lo más externo. A la expresión espiritual, pudiéramos decir, de alegría, de cantos, de alabanzas. Pienso yo que ninguna de las tres está equivocada. Por supuesto que no. Las tres ideas pueden ser correctas siempre y cuando no excluyan a las demás. Eh, no podemos nosotros dudar que la, la Eucaristía es efectivamente una acción carismática porque es el Espíritu Santo quien nos congrega. No podemos dudar que la Eucaristía es carismática porque en ella se hace presente el don, el regalo que Dios nos da a nosotros. Y no podemos dudar que la Eucaristía debiera de ser. Una acción de alegría, de alabanza, e incluso en la mayoría de los domingos y todas las solemnidades entonamos el gloria a Dios como un canto de alabanza. Toda misa es carismática. En ella se hace presente el don de Dios. En toda Eucaristía, en todas las misas, invocamos al Espíritu Santo sobre las especies del pan y vino. A lo que llamamos epíclesis, que más adelante hablaremos un poco más de eso. Pero también en toda la Eucaristía se invoca al Espíritu Santo en la asamblea que está presente. A esa acción se le llama la segunda epíclesis. Así que, así como se invoca al Espíritu Santo sobre el pan y sobre, así como se invoca el Espíritu Santo sobre el pan y sobre el vino para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesús, también se invoca sobre toda la asamblea que está reunida para que también nosotros nos convirtamos en Jesús. Aclaremos algo. Definir la Eucaristía solamente por una expresión o el modo de cómo se celebra es no valorar y no entender la acción del Espíritu Santo en ella. Es como si yo dijera... Ese carro rojo no es carro porque no es de color amarillo. Y a mí me gusta el color amarillo. Entonces, si el carro no es de color amarillo, no es un carro. ¿Verdad que no? El carro es carro por toda la complejidad que tiene eh, en el motor interno y que es capaz de hacerlo, eh, desplazarse de un lado a otro. No por el color, no por la forma no por eh, los asientos, si sean de piel o, o de algún otro material. Esas son cosas externas. La Eucaristía sí puede tener una especie de espiritualidad diferente. Y es que honestamente no sabría yo cómo poder explicar esto. Podemos entender una misa de funeral a una misa de bodas a una misa de acción de gracias por algún aniversario, a una misa dominical, y en cada una de ellas hay una especie de atmósfera diferente, pero el valor de la Eucaristía es el mismo, en el centro, porque no le quita ni le agrega más el hecho de que sea una Eucaristía de boda o a que sea una Eucaristía de un funeral. La Eucaristía es algo más importante. La acción que Dios está haciendo en esta celebración, debemos de mirar el corazón de ella para poder entender y disfrutarla. Yo lo sé, yo lo sé. A veces eh, queremos algo más pedagógico. A veces queremos algo que nos mantenga despiertos. A veces queremos algo que, que nos ayude a entrar en el misterio. Por eso a veces queremos que el carro sea pintado de color rojo o azul o verde, porque nos gusta. Pero ir siempre con esa actitud es no valorar la Eucaristía y no reconocer la acción del Espíritu Santo en ella. En toda Eucaristía, Dios se nos da como regalo. En toda Eucaristía nosotros somos sanados. No es lo que decimos, una sola palabra tuya bastará para sanarme. En toda Eucaristía somos liberados. Porque ahí mismo, después, si prestas atención, después de rezar el Padre Nuestro, el sacerdote invoca, pudiéramos decir, un exorcismo sobre todos los que están presentes. Libéranos de todo mal. Es decir, en toda eucaristía, para alguien que está empezando, para un principiante pudiéramos decir que de manera pedagógica eh, pone un órgano tubular, pone una cítara, haz que haya aire acondicionado en el, en el templo, para que esté cómodo en lo que va disfrutando, pero esas son cosas externas y si ponemos un órgano tubular o ponemos una cítara una arpa si ponemos aire acondicionado después estaremos poniendo eh, candelabros de oro estaremos poniendo incienso traído de jerusalén y no sé qué tantas cosas y nos estaremos desviando de lo que es el centro no estoy en contra de que haya aire acondicionado en las iglesias no estoy en contra de que haya cantos con cítara o con órganos tubulares muy solemnes no estoy en contra ni siquiera de que se use el incienso o de que haya candelabros de oro lo que estoy en contra es de que valoremos la eucaristía por el aire acondicionado por si las bancas en la que estoy sentado es de cedro o de caoba ¿verdad que eso es un poquito absurdo? Lo que queremos es centrarnos más en el misterio que se nos está presentando y poder vivirlo, poder entenderlo. Y entonces podremos disfrutar y entender que cada Eucaristía es carismática, que cada Eucaristía es de sanación, que cada Eucaristía es de liberación, que cada Eucaristía es una acción de gracias. ¿Por qué? Porque en cada Eucaristía... Dios mismo se nos da como don. La pregunta es, ¿somos capaces de recibir este regalo sin prestar atención al celofán que lo envuelve? ¿O vamos a valorar el regalo simplemente por el celofán con el que está envuelto? ¿Verdad que no? La intención de estos videos es que podamos mirar el centro, lo más importante, Dios mismo que se ofrece por nosotros en cada Eucaristía.